Hello. Hello, how are you today? Good evening. Good Hello, evening. teacher. Hello. It's good to have you here, my dear participants. Today we are going to continue with our class. And want to share with you the platform in order to for you to see what exactly are doing right now. We are going to continue with the lesson objective 2.5. It says, by the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions will be, okay? So here you have a video that says yes, no, and where questions will be. And in here, they show you how to make questions. For example, is this your wallet? Are these your keys? Is this your cell phone? And so on. So I encourage you to go to this part of the platform and please complete watching the video and trying to watching the video to complete the 2.7 knowledge, okay? Before we try to complete this part, I'm going to show you the last class we have in order to remind you how to use the verb to be for questions. So, I'm going to stop sharing this and I'm going to show you my presentation. So here, if you see, they are talking about short questions with verb to be, okay? So the short questions with verb to be, as you know, we have here the statements, we have the negative statements and the yes, no questions. So today we are going to work with yes, no questions. As you remember, yes, no questions is because the possible answer is only yes, see, or no, right? No. So for the question, am I a doctor? You can answer affirmatively and you can say, yes, you are, or no, you are not. Or you can use the contraction, no, you aren't. Are you correct? Yes, I am. Or you can say, no, I am not. Is he from England? Yes, he is. Oh, no, he is not. Is she busy? Yes, she is. No, she isn't. And so on. Is it a cat? Yes, it is. No, it is not. Are we ready? Yes, we are. No, we are not. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not. Are they the same? Yes, they are. No, they are not. So this is a kind of yes, no question with a short answer that can be affirmative, yes, or negative, no, okay? So I will stop sharing this. Vamos a, after this reminder, y vamos a ir a la plataforma. Let's go to the platform to see what we will be doing there. So the exercise says, complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. So you know that if there is a question, you have to move the verb to be at the beginning of the sentence. But if this is a affirmative sentence, it can be in the middle of the sentence. So for example, this your umbrella? No, it isn't. If we are talking about your umbrella, last night we learned about this, right? So we are talking yes. about only one umbrella that is nearby. Estamos hablando de una sola sombrilla, ¿verdad? Este es un pronombre demostrativo y anoche los estudiamos. Y es singular. Entonces, si estoy usando singular y estoy hablando de your umbrella, entonces el subject pronoun que le corresponde es it. Yes. Y para it, ¿cuál utilizo? Is o are? Is. Okay, is. Very good. Is this your umbrella? Right? It's. Entonces usted lo escribe acá, ¿verdad? Is this your umbrella? No, it is not. Okay? Number two. Dice, this. Vean, es plural. Y luego dice, your keys. Y confirmamos que es plural porque aquí tenemos la letra S, plural. Entonces, ¿cuál utilizo? Is o are? Are. Okay. Are these your keys? Yes, they are. Thanks.
are things. Okay, number three, my glasses. My glasses, pero vean aquí yo ya no tengo un verb to be, sino que tengo las WH words, que ya las vamos a estudiar detenidamente. Entonces sería, where are my glasses? Where are my glasses? ¿A dónde están mis lentes? They are on the table. Okay, number four. Is this my pen? Aquí está dada la pregunta, pero viene la respuesta. No. It is not. Como estoy hablando de singular, ¿verdad? This, only one. It says, no, it is not. ¿Verdad? Y tiene que llevar el negativo porque aquí de entrada estoy usando negativo, ¿verdad? No, it is not. It's mine. It's me. Okay, perfect. So, before we go to prepositions, antes que vayamos a las prepositions, quiero detenerme un poquito y mostrarles. En el desktop. Vamos a ver, me voy a detener un poquito en una WH word, aunque la vamos a ver en detalle, ¿verdad? Pero quiero ubicarme acá. Con where, básicamente con where, ¿verdad? Que es un poco la que se usa en ese video. Where normalmente significa dónde, ¿verdad? Para hacer preguntas. Y normalmente se utiliza para hablar de una nationality, de una nacionalidad, or a place. Y quiero introducir porque ya que estemos hablando de las prepositions of place, vamos a utilizar mucho esta palabra where, ¿okay? Entonces, where means dónde. Where are you from? ¿De dónde eres tú? I am from Turkey. I am from England. I am from Germany. I am from the USA. I am from Greece. I am from Spain. I am from Italy. I am from France. Okay? So, here I have the flags of each nationality. And for example, you can practice, where are you from? And you can choose nationality and you can say, for example, where are you from? I am from El Salvador. Where are you from? I am from Brazil. What is your nickname? Nickname es como su sobrenombre, su apodo, su nombre chiquito, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, my nickname is Patty. What is your nickname? Y alguien puede decir, my nickname is Joe, or any other, or Chris, or I don't know. You have your own nickname, okay? So, because of the time, por el tiempo no me voy a detener mucho acá, ¿verdad? Pero quiero que sepan que existe una palabra, una WH word, que sirve para preguntar dónde, where, ¿okay? Y se utiliza para lugares y para nacionalidades, ¿okay? So, we are going to stop this here, vamos a parar y vamos de nuevo a la plataforma. Okay, in the platform, after the knowledge check, después del knowledge check de la plataforma, tenemos el lesson objective 2.8. In this class, you learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Okay, entonces vamos a estar hablando de preposiciones y de ubicaciones. Okay, so in here, in the video, you basically talk about 1, 2, 3, 4, 5, and 6 prepositions. In, which means adentro de, ¿verdad? In front of, que significa enfrente de. Behind, atrás. On, sobre, on a surface, sobre una superficie. Next to, contiguo o a la par de. Y under, que es debajo de. ¿Okay? So, I encourage you to go to the platform and watch the video and practice the pronunciation and the correct writing of the prepositions. Once we complete the prepositions, you will go to a knowledge check. And this knowledge check is a listening exercise. Vean, este knowledge check es un ejercicio de escucha, ¿verdad?
Basically, what you have to do is to expand this external window, and the external window will conduct you to an audio where you will find, for example, the books are, and then you need to find the right answer. The DVD player is, the map is, the chair is, the wallet is, the cell phone is. And then in here, you can check your answer in this audio. So basically, with this video, we are going to be working with those six prepositions. Entonces, en este ejercicio vamos a estar trabajando básicamente con estas seis. In front of, behind, on, next to, under. But in this class, I'm going to expand a little bit your vocabulary on prepositions. Sin embargo, en el ejercicio que les traigo hay otras preposiciones, ¿verdad? Para que las practiquemos. And I'm going to stop sharing this. Vamos a continuar compartiendo la presentación. So let me close. Ok, vamos a dejar esto un momentito. Ok, let me. Ok, here. Ok, here. I have here, what is a preposition? Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok. What is a preposition? ¿Qué es una preposición? Preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other words or elements in the rest of the sentence. Here I have some other prepositions, for example, with, at, from, into, during, including, until, about, like, through, over, before, between, after, except, but, up, out, around, down, off. With significa con, at significa a, y ya vamos a ver que este at puede ser una preposition of place o puede ser una preposition of time. Poquito a poco la vamos a ir descomponiendo, por decirlo así, en el tema que corresponde a cada una. From, de, ¿verdad? Desde. Into, hacia adentro de, ¿verdad? O dentro de. During, durante, including, incluyendo, until, hasta, about, acerca de. Like, like es el verbo gustar, pero como preposición también significa como, ¿verdad? Through, a través de, yes, over, sobre, before, antes. Between, entre dos cosas, ¿verdad? After. After es después, es el contrario de before. Except, excepto. But, pero, up, arriba, out, fuera, around, alrededor, down, hacia abajo, que es lo contrario de up, y off, que es, puede significar apagado, pero también fuera. Ok, so, the next, I have here an apple. If you see the position of the apple, in here, the apple is on the box. In this one, the apple is in the box. In this other picture, the apple is next to the box, or beside. Estas dos tienen el mismo significado, son sinónimos, ¿verdad? Cuando yo digo next to, también puedo decir beside. In front of. Enfrente de, behind, ¿verdad? Con esta podemos decir hacia atrás, ¿verdad? O también puede ser back. Between, si se fijan, between estoy en medio de dos cosas. Under, debajo. Through, a través de, ¿verdad? Pasa, the apple is passing through the box. La manzana está pasando a través de la caja. Around, alrededor, around the box. Yeah, and here I have more. Aquí tenemos más. More prepositions of place with a bird. Aquí ya no es una manzana, sino que there's a bird. Hay un pajarito. It says on. The bird is on the box. The bird is in the box. The bird is over the box. The bird is under the box.
The bird is far. Near. Estas dos palabras las estudiamos ayer, ¿verdad? Cuando hablábamos de los adjectives, right? Ajá, far es lejos, pero también es una preposición. Near es cerca y también es una preposición. Up, hacia arriba, una preposición. Down, hacia abajo. Cuando usted dice, I fell down, me caí. Go, go o past, ¿verdad? Es ir hacia, ¿verdad? Among, en medio de. Next to, a la par de. In front of, enfrente de. Behind, atrás. Between, ya la habíamos visto, en medio de. Around, alrededor de. Through, a través de. Ok, here I have the division I explained. Aquí tengo la división que les explicaba. Puedo tener las mismas preposiciones. Hay tres preposiciones que pueden ser prepositions of time y pueden ser prepositions of place en algunos casos. Pero en este caso la vamos a ver como prepositions of time. At, pues, podemos usarla para decir at the end of the month. At the end of the month of March, or you can say my birthday will be at the end of the month, or my birthday will be at the end of the month of March. Okay? Al final del mes. At 10 o'clock, a las 10 en punto. At Christmas, at the weekend. Si usted se fija, estamos hablando de un tiempo, ¿verdad? Más o menos determinado. At the end of the month, ya sabemos que es al final del mes. At 10 o'clock, a las 10 en punto. At Christmas, estamos hablando de una época, ¿verdad? Del año. At the weekend, también. Es una época, es un momento. There's a time more specific, es un tiempo más específico, ¿verdad? En el fin de semana. On, yo utilizo on para decir on time, tiempo. On Monday, el lunes. On the 25th of December, on the 25th of December, el 25 de diciembre. On Christmas Day, si se fija la diferencia aquí de este at Christmas y este on Christmas, porque aquí estoy diciendo day, on Christmas Day, ya soy más específica, digo el día de Navidad, ¿verdad? Ok, what about in? In summer, en el verano. In 2015 or 2015, ¿verdad? Podemos decir los años de dos maneras. 2015, descompongo las dos cifras, ¿verdad? 20 y 15, o digo 2000, 2000 y 15, 2015. In the morning, en la mañana, o puedo decir in the evening, in a few days. Entonces, de igual manera, me sirve para decir una época, un año, ¿verdad? Una época, un momento del día y también un espacio, ¿verdad? Dentro de cuánto. In a few days, I will be celebrating my birthday. ¿Cuál es la diferencia de este? On the 25th of December and in 2015. Cuando yo digo años, solamente años, utilizo in. Cuando yo digo fechas específicas, el día y el mes, yo utilizo on, ¿verdad? On. Pero si yo solamente fuera a decir el mes, sería in, ¿verdad? In April, in May, in June. Okay? Okay, here you have more examples. Aquí lo vemos un poquito más claro, ¿verdad? Prepositions of time and place. Aquí ya los tenemos en su doble rol de preposiciones de tiempo. La voy a poner en mute, chicos, porque hay bastante interrupción y sí quisiera que esta parte me la escuchen porque luego viene el ejercicio. Ok, perfect. Ok, prepositions of time and place. Tenemos time and location. Cuando hablamos de location, location es un sinónimo de place, ¿verdad? De lugar o location, ubicación. Para usar in, ¿verdad? Con lo que sería time, yo lo utilizo para fechas como en general, ¿verdad? Para siglos. In the 18th, en los 1800, ¿verdad? For decades,
in the 80s, okay? For years, in the 1970, in the 1981, for months, para meses, ¿verdad? July, in July, in May, también para periodos de tiempo corto, in 2 weeks, okay? What about location? I use it for talking about a country, in England, for talking about a city, in London, for talking about a neighborhood, Chinatown, in Chinatown. Okay, what about on? I use on for more specific and smaller things. For example, if I'm going to specify a date, I say in May 7th, 1964. Si se fija aquí, yo estoy diciendo la fecha exacta. I say the month, I say the day, and I say the year. For days, my birthday. For weeks, for weekend. Friday, the weekend. What about on for location or places? I use on to talk about streets, Oxford Street, or to talk about avenues, the corner avenue. Okay. I use at very small, very, very specific or smallest. Entonces, si se fija, va de lo general a lo muy específico. Cuando yo uso at for time, I say at 7 a.m. Okay, at 7 a.m., a las 7 de la mañana. Estoy siendo bien específica con la hora. To talk about hours, that is at 12 o'clock, at 5 p.m. So, when I'm going to talk about hours, I use the preposition at. When I'm going to talk about address, 734 Oxford Street. Si se fijan, esta es una dirección bien exacta, con el número de la casa y el nombre de la calle. Specific location. At the store. At the store. I'm in Metro Centro at the store. Just for saying an example. Please don't go to Metro Centro. Okay, and here I have more prepositions. Aquí las tenemos un poquito más ilustradas, ¿verdad? On, ¿verdad? El objeto en verde, the green word is respect to the position. El recuadro en verde es en relación a la posición, que quiere decir la preposición. On, sobre, in, dentro de, away from, lejos de. Into, into es hacia dentro de, ¿verdad? Down, hacia abajo. Through, pasando, ¿verdad? O a través de. In front of, enfrente de. Behind, atrás. Along, a lo largo de. Por ejemplo, yo puedo decir, the littoral road is along the coast. La carretera litoral va a lo largo de la costa. Past. You have to pass Metro Centro in order to arrive to Mágico González Stadium. Tiene que pasar Metro Centro para llegar al Estadio Mágico González. Past. Across, ¿verdad? Al cruzarse, across the street, al cruzarse la calle. Up, hacia arriba. Out of, hacia afuera de. To, towards, hacia. Onto, sobre, ¿verdad? A subir sobre. Off, a bajarse de. Not far from, no muy lejos de. Far from, lejos de. At, vean esta. Todas significan la misma posición. At, by, beside, next to. A la par de, ¿verdad? Near, cerca de. Across from, al cruzar, es como un opuesto, ¿verdad? Opposite. Between, entre. Turn right, cruce a la derecha. Around the corner, alrededor de la esquina, ¿verdad? O a la vuelta de la esquina. Under, debajo. Over, sobre. Among, en medio de. In the middle of. Aquí estamos hablando también en el medio de, ¿verdad? Pero aquí es un punto más específico que among, ¿verdad? Turn left,
cruce a la izquierda, on the right, a la derecha, above, arriba, below, abajo, straight ahead, recto, on the left, es a la izquierda, around, alrededor, against, en contrario, ¿verdad? O en opuesto a. Okay, I want to unmute you and I would like to ask if you have questions. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Questions so far? No. No? Okay, what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora, we are going to have a discussion, okay? So the instruction says, discuss the question below with your partner. What time do you usually get up in the morning? ¿A qué horas usualmente te levantas en la mañana? At what time do you usually go to work or school? ¿A qué horas usualmente vas a trabajar o a la escuela? What do you usually do on weekday afternoon? ¿Qué haces usualmente los días de semana en la tarde? Do you always eat lunch at noon? ¿Siempre almuerzas al mediodía? What do you usually eat? ¿Usualmente qué comes? Do you ever take a nap in the afternoon? ¿Siempre tomas una siesta en la tarde? Why? Why not? ¿Por qué? ¿Por qué no? Is your birthday in June? ¿Es tu cumpleaños en junio? If no, when is your birthday? Si no, ¿cuándo es tu cumpleaños? What do you like to do to relax at bedtime? ¿Qué haces para relajarte a la hora de dormir? Can you remember what you did on Tuesday afternoon? ¿Puedes recordar lo que hiciste el martes en la tarde? Do you ever go skiing in winter? ¿Siempre vas a esquiar en invierno? Why? Why not? ¿Por qué? ¿Por qué no? What time do you usually go to sleep at night? ¿A qué horas usualmente te vas a dormir? Yo pago porque no me cobran. Okay, so what we are going to do now is go to the breakout rooms. Les pido si pueden tomar una imagen, ¿verdad?, de esta sección y enviarla, ¿verdad? Yo también voy ahorita a tomarla y enviarla. Because I'm going to join you in pairs, nos vamos a unir en parejas o en tríos. And what I want you to do is to create a conversation. Necesitamos que creemos una conversación. Ok, vamos a poner un mute para que podamos escucharnos mejor. Ok, perfecto. Vamos a enviar la imagen. Ahí la tienen. Ok. Entonces, lo que yo espero es joining in trios. Vamos a unirnos en tríos porque son varias preguntas. And I want you to interact with your partner. Quiero que interactúen con sus parejas o tríos. And that you can talk about these questions. Y que puedan, por lo menos, responder a una o dos de esas preguntas. Okay, with your partners. Okay, if you have questions, you raise your hand, you unmute your mic, and let me know. Si tienen preguntas, levanta su manita, quita el mute de su micrófono y me lo hace saber. Okay, por ahí veo, dice. Okay. Okay, sorry. Hay una opción de autoenmudecer el micrófono, ¿verdad? Cuando ustedes quieran o tengan una interrupción. La única que usualmente no puede interrumpir. Soy yo, ¿verdad? Porque estoy dirigiendo la clase, pero si usted tiene un inconveniente, puede con mucho gusto ponerse mute y no pasa nada, ¿verdad? Usted puede interactuar con su entorno y no escuchamos. Ok, so let me see. We are going to have 10 groups. Vamos a intentar tener 10 grupos a ver si logramos las parejas. Crisia y Eric han tenido alguna dificultad para unirse. Leonidas. Hola, hola. Eric,
So here, no, aquí este le voy a dar join para unirme. Sí, si me le dan join, porfa. Ahí estamos, gradualmente nos vamos uniendo. Por ahí les va a llegar la invitación para que se unan o join. Perfect, very good. Ana Hernández, ok. O'clock in the morning, yes? 5 o'clock in the morning, okay. Okay. Everything okay? ¿Todo bien por acá? Sí. Okay, yes, perfect. Yes. Una pregunta, con la misma preposición que está en la pregunta, esa misma tiene que estar en la respuesta, ¿no, verdad? Sí, la idea es que usen esa preposición. Por ejemplo, what time do you get up in the morning? Entonces usted puede decir, I usually or I get up at. En este caso, depende, ¿verdad? Porque sí. Si voy a decir a tales horas, utilizo at. I get up at 5 o'clock in the morning. Me levanto a las 5 en punto de la mañana. ¿Sí? Okay. Creo que les voy a mandar el cuadrito donde estaba el reloj para que se me ubiquen. Okay. Para que les sirva también de guía, ¿ok? Ok, sí. Perfect. Thank you. Ok, you're welcome. Thank you. Hola Margarita y Jessica, ¿me escuchan? Samsung J5. Hola. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien, bien, sí. Ok, quiero saber, ¿se van uniendo al equipo o no les llegó la invitación para unirse? Estaba, pero el internet tuvo un problema y me desconecté. Ok, voy a intentar regresarlos al grupo, ¿sí? Entendido, gracias. Un segundo, ok, perfecto. Déjenme ver. Ya les hice llegar la invitación, chicos, para que se unan. Do you usually eat? ¿Comes normal? El almuerzo, ¿a qué hora usualmente comes el almuerzo? Hace el almuerzo. I am
I usually in the tarde. At 12 o'clock. En la tarde. Okay, sí. I usually at eat. O están hablando de comer o de eat, ¿verdad? Eat. O de comer, ¿a qué hora? Uh-huh. ¿Una de la tarde? Uh-huh. 1 o'clock. Uh-huh. 1 o'clock. Uh-huh. 1 o'clock. Uh-huh. 1 o'clock. Uh-huh. Uh-huh. Yes, 1 o'clock. Okay. Perfect. Okay. Bye. Do you ever take a nap in the afternoon? What do you usually eat? Ese es que si siempre almorzas a mediodía. Sometimes, yes. Hello, okay. Everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yeah. Yes, okay. We are okay, teacher. Okay, perfect. Okay, see you in a minute. Lo veo al ratito. Okay. Okay, see you. And you? Hello. What do you do? Hello? Everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Okay, perfect. Perfect. See you in a minute. Thank you. Thank you. Teacher. Hello. ¿Cómo se dice series? ¿Cómo se dice series? No. Series de televisión. Yes. TV series. 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 TV series. TV series. Se oye como serial, pero es serious. E-S, serious. Serial. Uh-huh. Lleva una S al final. TV, serious. Serious. Ajá, serious. Serious. Uh-huh. Yeah, perfect. Thank you. You're Thank welcome. You. Thank you. Yes. Why significa por qué. O sea que le está haciendo la pregunta que tú ¿por qué, siempre o por qué no? Haces, ajá, no sé qué es nap en la mañana, en la ajá, tarde. Por ahí. Nap. Y ahí le... sí, nap, chicos, es una siesta. Nap. Siesta. Ah, una sí, pequeña do you ever siesta. Take a nap in the ajá, afternoon. If you take a nap, una pequeña siesta. Una pequeña siesta. Ah, yeah. Gracias, you're welcome. Y si dice sí, ¿por qué? No, si dice no, creo, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahí le pregunta por qué. Teacher, que porque uno preguntó que a veces nos cuesta responder porque hay unas palabras que no las sabemos, ¿va? Ah, y dijo, ese es el reto, dijo. Hello, I'm here. Hello. Do you have a Hello, Do you have an unknown word? ¿Hay alguna palabra desconocida? Sí, weekday. Weekday. Lo acabo de buscar en Google. Ah, muy bien. Weekday is from Monday to Friday. Día de semana, de lunes a viernes. Y weekend okay. Es como el fin de la semana. It's Saturday and Sunday. Okay. Ajá. Entonces, weekday, cuando le digan weekday, es como que le diga business day, que son los días de lunes a viernes, ¿verdad? Y weekend es fin de semana. Sí, yo más o menos les dije quizás todos los días, pero no, no era así. Uh-huh. Todos los días es every day. Every day. Every day. Okay. Uh-huh. Ya. Yeah. Sí. Ok, see you in a minute. Los veo en un ratito. Gracias. El reto que tenemos, pues, de ir de, sí. Descifrando. Pues sí, porque se repite. Hola. Here. ¿Todo bien por aquí? Tenemos una pequeña duda. Ok, tell me, dígame. Con las 5. Okay. No, la 4. Ah, perdón, la 4. Que dice, do you always eat lunch at noon? Es como que te comes usualmente en el almuerzo. Y luego pregunta casi que lo mismo. Okay. ¿Qué comes usualmente? ¿Qué comes? Lo que pasa es que son preguntas diferentes. La primera es, do you always eat lunch at noon. O sea, primera pregunta es, ¿siempre almuerzas al mediodía? Noon es mediodía. Entonces, la primera pregunta es, ¿almuerzas al mediodía? Porque puede ser que usted me diga, no, I don't take, or I don't have lunch at noon. No almuerzo al mediodía, ¿verdad? Ah, okay. Entonces, pero si la respuesta es sí, entonces la siguiente pregunta es, what do you usually eat? ¿Qué come usualmente? Entonces usted puede decir, I eat chicken or soup,
una cosita, ¿verdad? Algo chiquito de lo que usted quiera decir que le gusta almorzar. Usted puede decir, I eat a salad, or I eat a sandwich, or fruit, just fruit. Uh-huh. Okay, ah, okay. ¿Podría ser, teacher, I always eat lunch? Yes, I always lunch at noon. Yes, I always eat lunch at noon. Always. Mm-hmm. Always es siempre. Okay. Okay. See you in a minute. Los veo en un ratito. Voy al siguiente salón. Okay. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Oh. Do you ever go and ski in winter? No. No, usually no. Why? No. Why I don't no? like. Why no? Antes de dormir, ya. I like to listen music. Okay. To listen music. To listen. Sí, cuando usamos el verbo siempre hay un to primero. To listen. Antes okay. de la palabra listen. Uh-huh. Perfect. Los veo en un minuto, chicos. Okay. So, well, in my case, welcome back, my dears. How was the conversation? How was the practice? Okay, I will unmute you. Le voy a quitar, o sea, le voy quitando el mute de a poquito, okay? Okay, perfect. I would like to know who wants to start. ¿Quién quiere comenzar? De los teams, de los big teams. Who would like to start? Voluntarily, if not, I will say. Ajá, let's see. Victor García and Company. Are you there, my dear Victor? Hello. ¿Será que no me escucha? Hello, hello. Hello, Victor. Hello. Hi. Yeah. Hi. Would you like to share your conversations of your team with the rest of the class? Yes. Okay, go ahead. Yeah. Who was your team? ¿Quién era su equipo? Eric Portillo. Okay. Y Margarita. Okay, let's do the following. Vamos a hacer lo siguiente. Usted hace una pregunta, Margarita le contesta, luego Margarita le pregunta a su colega contesta y finalmente él le termina preguntando a usted. Y así cerramos el círculo. Nadie se queda sin responder y sin preguntar. ¿It is okay? Okay. Okay, perfect. Go ahead. Okay. Adelante. What time do you usually get up in the morning? I usually get up in the morning at 5:30 a.m. Okay. Now your question. At what time do you usually go to work or school? Eric. No, me. I usually go to work at 6:30 a.m. Okay, perfect. Now you ask your partner. What do you usually do on weekday afternoon? Aha, Victor. On usually weekday afternoon, it. What? Usually weekday afternoon working. I usually work. Y luego la siguiente parte que sería on weekday afternoon. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay, perfect. Thank you, team. Okay, who wants to continue? Who's the next team? Ready? Antonio Hernandez. Okay, Antonio and Company. Who was your partner? Antonio's team.
Where is the people? Hello. 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 My partner was Leonidas. Okay, Leonidas, and? Just Leonidas. Okay, just Leonidas. Okay, go ahead. Number four. Okay. Okay. Do you always eat lunch at noon? Leo? If do you always eat lunch at noon? What should be your answer? Yes or no? You can say, yes, I always eat lunch at noon, or no, I don't eat lunch at noon. Que se almuerza al mediodía. No, no, no. Se me escapó cómo responder. Ah, don't worry. Escojan otra. Escojan otra pregunta que usted maneje. O pregúntele usted a él y él que le devuelva la respuesta. Ok. Can you remember what you did on Tuesday afternoon? Tuesday. On Tuesday afternoon, I was working. Okay, perfect. Thank you. Okay, next team. Alfredo's team. Who was Alfredo's team? Unmute your mic, please. Quiten el mute. Vamos a ver aquí se lo quitamos. Okay, ready. Who was your team, Alfredo? Okay, who was Alfredo's team? Please recognize him. Okay. Hello, ladies and gentlemen. Who was Alfredo's team? Ya no se acuerdan, chicos, quiénes fueron los compañeros de Alfredo. No se escondan. ¡Qué barbaridad! Ernesto. Ok, ahí está, valiente, valiente Ernesto, adelante. ¿Y quién más? Yo vi un trío ahí en ese grupo. Sí, era del otro, si no me recuerdo. Víctor. Steven. Sí, ok, ahí están. No. Ahí están los chicos. Ok, adelante. Number one. What time do you usually get up in the morning? Ernesto? At 6:01 in the morning. In the morning. Okay. Esa es una respuesta bien, bien cortita, ¿verdad? Porque podría haber dicho, I usually get up at 6:00 in the morning. Pero lo hizo shorter, it's okay. Okay, now you, Ernesto, you give back the question. Devuelva la pregunta. La tú. Yeah. At one time, do you usually go to work or school? I usually go to work 6:00. I usually go. Go. Sí, go to work. Okay, perfect. For both of you, just my feedback is you, usually. Como que va a decir you de tú. Usually. Yeah, perfect. Okay, last team, el último equipo. Who wants to? ¿Quién quiere? Jesse Aguilar and team? Who was your team, Jesse? Okay. Margarita, creo que decía. No me acuerdo. Margarita estaba en el primer equipo, si mal no recuerdo. A ver, chicos y chicas, ¿quién era? Jessie's team. Rosemary, ok. Ok, Rosemary, who else? ¿Quién más? Bueno, aunque ya, creo que solamente ustedes dos, no recuerdo en ese grupo. Jessie. Ana. Ana, ok, Ana. Ok, go ahead, adelante. What time do you usually go to sleep at night? Go, sin el tú. Go to sleep at night. Go to sleep at night. Mm-hmm.
do you usually go to... I usually go to sleep at 10. Okay, at 10. At 10 p.m. Okay, it's okay. Okay, Jesse, ask your question to your partner, Rosemary, in this case. Okay. At what time do you usually at go what? To work? At what? At one time? No. What? I what? No. At? Repeat what? Conmigo. Repita conmigo. At? At what? Ahí, perfecto. At what? Es que si no se oye como want, de querer. Ah. Ajá, y es at what, de a qué hora, at what time. At what time do you usually to go to work? Go to work. Go to work. Mm-hmm. 7. Okay, go to work at 10. At 10. Yeah, at perfect. 10. Rosemary, ask to Anna. Pregúntale a Anna, Rosemary. What do you like to do relax at bedtime? To relax. Mm-hmm. At bedtime. Mm-hmm. Anna, are you there, my friend? Anna. Okay. Creo que le tocó Jessy, porque Anna no contesta. Okay, Jessy, just answer the last question. I do. Mm-hmm. You can say, I read a book, I listen to music, or I see social networks. I don't know. Hola. Ahí está Ana. Hola, Ana. Hola. Adelante. The question repeat is, the question. What do you like to do to relax at bedtime? In occasion, I listen to music. Listen to music and I watch TV. Okay, perfect. Thank you. Congratulations, team. You did a great job using prepositions of time at, in, on. Okay? Okay. So tomorrow we will continue talking about prepositions. We will solve this exercise that we couldn't complete today because of the time, because it's 9. So please go to bed, stay safe, and if you can, watch the news at 10. No, it's a joke. No se van a mantener despiertos, ¿verdad? Solo traten de estar seguros. Cuídense, estudien, aprovechen este tiempo para estudiar. And see you tomorrow. Okay. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. See you.